acá 500 metros, 650 metros está el paraje La Viuda. Vamos a ver si con qué nos encontramos. Paraje La Viuda. Vamos a ver con qué nos encontramos. Esta casa está derrumbada acá. Tengo miedo que haya pozo. Esa ventana se movió sola. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien acá? ¿Qué onda esto? ¿Qué hay acá? Hola. Nadie. Mejor. Mamita.
casi me mato. Hola. ¿Se puede entrar? Está abandonado esto. Parece una escuelita, ¿eh? La cocina. Me da miedo estar acá. No hay nada, pero me da miedo. Me da miedo. Me voy. Claro, tiene que ser la escuelita porque acá hay un mástil, ¿ves? Acá hay un mástil. Le dije a la escuelita. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Con mucha calor. ¿Dónde salgo acá? Ahí pasa algo, algo viene. Algo viene, boludo. ¿Qué hijo? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¿Hay alguien? Es un hotel. Un campo. Un campo de alguien. ¿Y esta máquina qué es? Parrillero, cocina. No, esto es un motel, no es. Una parrillita. Es un asadito. Y no hay más nada, che.
Ustedes ven que yo de cagón nomás lo hago. Cuando entro a un lugar como la escuelita, porque todavía me transpira la espalda, loco. Del cagazo que me pegué en la escuelita. Si ustedes ven que yo pido permiso o pregunto si hay alguien, es por respeto y por cagazo. Porque estoy diciendo, hola, vengo, estoy acá, vengo, no quiero molestar. Es una forma de respeto. Mirá lo que es este lugar. Esto es propiedad privada. Si lo hago es de cagón y de respeto, porque yo no sé qué puede haber pasado en ese lugar. En la escuelita, indudablemente, no creo que haya pasado nada extraño, más que alumnos dando clases. Pero hay algunos lugares que me pasó, por ejemplo, en el donde mataron el bosquecillo de los, el chañarcillo de los loros, donde mataron a Liniers en Los Urgentes. Me pasó que la sensación era tan grande, la energía era tan negativa, que pedí permiso para entrar. Y ustedes me dirán, no hay nadie. Pero yo pido permiso al mundo, a la naturaleza, a las ánimas que pueden llegar a haber estado ahí, a los fantasmas, no sé a quién, al éter. Pero pido permiso. No quiere decir nada eso. Si me tienen que sacar cagando, me van a sacar cagando igual. Pero trato de ser respetuoso. Porque yo no sé lo que pasó ahí, yo no conozco la historia de lo que pasó ahí. Y puede haber algo que no le guste que yo esté ahí. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise.